Hola, muy buenas tardes. Este es el segundo video de la clase 1, o sea, es la clase 1.2 del curso de física computacional del semestre 2021-1. ¿Sí? Entonces, bueno, la clase pasada platicamos solamente de las formas de representar datos en la computadora. Ahora vamos a platicar sobre, ya vamos a meter las manos sobre lo que es Julia y vamos a platicar realmente sobre la programación, ¿sí? Sobre qué es la programación básica en un lenguaje de alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, aunque vamos a verlo ahorita en el caso de Julia, pues los conocimientos que vamos a ir adquiriendo sobre cómo se hace la programación en teoría son universales, ¿sí? Lo que platicamos sobre los tipos de cómo se representa la información en una memoria binaria es algo que se hace en todos los lenguajes de programación. Obviamente todos tienen sus matices, ¿no? No todos permiten longitudes arbitrarias, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en principio en todos los lenguajes de programación se hace algo bastante parecido. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con esta parte de programación básica, ¿sí? Vamos a hacer esto en pantalla completa. Listo, ¿sí? Entonces, bueno, la vez pasada habíamos platicado de esto, de la arquitectura de von Neumann, que es cuál es el diseño contemporáneo de cómo funciona una computadora, de cómo es una computadora, y platicamos de dos cosas importantes, ¿sí? Platicamos de que para hacer un cómputo en la arquitectura de von Neumann había que hacer dos cosas, ¿sí? Una era especificarle a la computadora el programa, o sea, especificar el programa en términos de lo que va a hacer la computadora, en términos de las operaciones que se puede hacer en la unidad aritmético-lógica, ¿sí? O sea, la computadora va a tomar un input, lo va a operar de cierta forma o lo va a manipular de cierta forma para obtener un resultado deseado, ¿no? Entonces nosotros le vamos a instruir, vamos a programar, vamos a mostrarle a la computadora cómo hacer eso, ¿sí? Y eso se tiene que hacer de una forma en particular. Vamos a platicar de eso hoy. Y lo otro era especificar el input en la memoria, que como platicamos, las memorias tienen estructuras binarias, lo que implica que solo podemos especificar el input mediante estructuras binarias y tenemos que descomponer todos nuestros datos de o codificarlos en una estructura binaria, que es lo que vimos la clase pasada, y vimos los tipos, que eran estas cajas diseñadas para mantener a las cosas binarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy vamos a versar realmente la clase sobre cómo especificar el programa. Hoy sí ya vamos a ir a la parte de cómo se especifica el programa en la computadora. ¿Sí? Entonces, todo lo que se hace en una computadora moderna, todo lo que hacemos en una computadora moderna debería de darse en términos de lo que puede hacer la unidad aritmético-lógica. ¿Sí? Entonces, una unidad aritmético-lógica, en el fondo lo que tiene son un montón de circuitos lógicos. Utiliza lo que le llaman el modelo de circuitos lógicos para la computabilidad o un modelo de máquina aleatoria, ¿sí? Un modelo de máquina de acceso aleatorio. Entonces, esta máquina de acceso aleatorio que hay en el fondo de la unidad aritmético-lógica, lo único que puede hacer sobre la memoria son operaciones lógicas y de lectura y escritura sobre todos los bits que hay, ¿sí? No puede hacer, por ejemplo, sumas o integrales o lo que fuera que quisiéramos que hiciera, solo puede hacer operaciones lógicas y de lectura y escritura, ¿sí? Entonces, una parte importante de esto es que, bueno, entonces, si yo tengo ahí en mi memoria solamente cosas binarias y solo las puedo operar de cosas binarias, ¿cómo hago, por ejemplo, que mi computadora, que mi unidad aritmético-lógica, multiplique dos números que están en la memoria representados en binario, ¿sí? O lo sume, por ejemplo. Bueno, pues eso se puede hacer. Nosotros podemos construir un circuito lógico y una operación booleana que haga la suma de dos números binarios o que haga la multiplicación, etcétera. Ya sean enteros, flotantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Podemos, por ejemplo, también describir en términos de la máquina de acceso aleatorio, o sea, del modelo abstracto de computabilidad, qué es lo que la máquina tendría que hacer para, por ejemplo, concatenar símbolos o crear arreglos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso de cómo describimos en términos de lógica booleana y de circuitos lógicos las operaciones, digamos, macroscópicas o de alto nivel o de interpretación más amplia que yo quiero que se haga sobre la memoria, todo eso se estudia en un área de la ingeniería en computación, ¿sí? Es un área que se llama diseño digital. ¿Sí? Casi todas las operaciones importantes que tenemos que hacer se pueden describir en términos de otras más básicas mediante el diseño digital, ¿sí? Entonces, si quieren aprender más sobre eso, pueden tomar una clase de lógica computacional o de lógica matemática en la facultad y luego vayan a tomar una clase de diseño digital en la facultad de ingeniería. Entonces,
Realmente esto es una visión muy rupestre, ¿sí? O sea, en términos modernos nosotros no tenemos que decirle a la unidad aritmético-lógica qué tiene que hacer con cada bit de la memoria, ¿sí? Eso sería muy impráctico. Cada que queremos sumar un número en la computadora, no vamos y le especificamos en la memoria qué hacer con los bits, eso sería muy tardado, ¿sí? Entonces, los programadores lo que han hecho justamente ha sido crear estructuras cada vez más complejas de programación que estén construidas en términos de lo que podemos hacer el ALU, ¿sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que vamos construyendo estándares o vamos construyendo simplificaciones de las operaciones lógicas que puede hacer un ALU, ¿sí? Vamos construyendo sobre eso, vamos tomando niveles de abstracción sobre operaciones básicas para hacer cosas cada vez más complejas, ¿sí? Y eso nos permite agrupar las operaciones complejas ya de manera más simple. Entonces, los procesadores modernos de cualquier computadora, o sea, el ALU moderno que hay en cualquier computadora, ya cuenta con un estándar para hacer todas esas instrucciones, ¿sí? Es lo que se le llaman la arquitectura de procesador, ¿sí? Y este estándar, normalmente, además de que está relacionado, como les digo, con la arquitectura de procesador, tiene un lenguaje en el cual podemos escribirle instrucciones al procesador de qué ir haciendo, ¿sí? Ese lenguaje, es que depende de la arquitectura de procesador, es lo que se llama lenguaje máquina, ¿sí? El lenguaje máquina es el lenguaje de programación más rupestre en el cual le podemos decir a la unidad aritmético lógica o a un procesador de cierta arquitectura que haga ciertas cosas sobre la memoria, ¿sí? Entonces, todas las instrucciones que una persona le da a una computadora, los programas que se abren y todo lo que hacemos, la computadora lo convierte al lenguaje máquina y lo hace, ¿sí? Absolutamente todo lo habido y por haber en la computadora se traduce al lenguaje máquina y se hace, ¿sí? Es muy importante que sepan esto y que se lo graben en la memoria y lo recuerden siempre. Todo lo que hacemos en la computadora, aunque sea muy de alto nivel y muy abstracto y muy simple de hacer, como darle clic a una aplicación, etcétera, etcétera, todo se convierte en lenguaje máquina, ¿sí? Entonces, para que nosotros no tengamos que estar trabajando con el lenguaje máquina, que ya sabemos que es eventualmente lo que se va a convertir, pero también este lenguaje máquina, pues si lo viéramos, veríamos que no es sencillo, que es difícil, que es tardado, que es difícil de trabajar. Para que nosotros no tengamos que trabajar con algo difícil como es el lenguaje máquina, que sabemos que es más fácil que decirle al ALU qué hacer bit por bit, pero igual es complicado. Si nosotros no queremos trabajar con ese lenguaje máquina, lo que hacemos es utilizar a su vez lenguajes más abstractos construidos encima del lenguaje máquina, ¿sí? Lenguajes que ahora, en lugar de decir cosas que puede hacer el ALU, ya hablan de operaciones aritméticas, etcétera, etcétera, o de otra clase de operaciones, ¿sí? Entonces tomamos otro nivel de abstracción y construimos un lenguaje abstracto encima del lenguaje máquina que nos permite darle instrucciones a la computadora. Entonces, se dice que un lenguaje de programación, entre más cercano esté al lenguaje máquina, es algo que se dice que es de bajo nivel, ¿sí? Los lenguajes de bajo nivel son más similares o tienen menos niveles de abstracción que otros lenguajes, ¿sí? Están más cerca de el lenguaje máquina, ¿sí? Si en cambio nosotros tenemos un lenguaje que no está muy cerca del lenguaje máquina y que más bien hace muchas abstracciones y hace operaciones muy complejas descritas en términos sencillos, ¿sí? Entonces decimos que tenemos un lenguaje de alto nivel, ¿sí? O sea, estamos arriba, vamos construyendo cada vez cosas más abstractas y estamos en un nivel alto, ¿no? Nosotros en la clase y en la vida cotidiana, la mayoría de ustedes solo van a utilizar lenguajes de alto nivel, ¿sí? No tienen por qué utilizar lenguajes de bajo nivel. En general, los lenguajes de bajo nivel a veces son buenos porque permiten algunas cosas que son muy útiles, pero para lo que ustedes van a trabajar no necesitan saber un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Entonces, acuérdense, aquí quiero volver a recalcarles, o está recalcado otra vez, lo que les mencionaba anteriormente. Utilicemos un lenguaje de alto nivel o de bajo nivel, es irrelevante en el punto que todo se convierte en lenguaje máquina, ¿sí? Y se ejecuta por el procesador. Entonces, algo importante y donde realmente recae la importancia entre qué lenguaje de programación se usa y cuál no se utiliza, es que aunque todo se ha convertido en lenguaje máquina, no todos los lenguajes convierten las cosas en lenguaje máquina de la misma forma, ¿sí? Ahorita vamos a ver que se pueden agrupar en dos formas principales, pero además de las dos formas principales, ya de manera más particular, cada lenguaje hace cosas distintas para convertir todo en lenguaje máquina, ¿sí? Entonces allá hay distinciones significativas. Entonces, por ejemplo, ya yéndonos a términos realistas, pues, ¿qué lenguajes son de alto nivel y qué lenguajes son de bajo nivel? Julia y Python son lenguajes de muy alto nivel, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los vamos a utilizar para simulación física, solamente Julia en realidad, pero son los lenguajes en general de más alto nivel o de muy alto nivel, ¿no?
Luego está, por ejemplo, C y C++ por abajo, ¿no? Que se utiliza para hacer aplicaciones ya de escritorio o para hacer juegos, que es un lenguaje más bajo nivel, ¿sí? Luego, por abajo de C y C++ existe lo que se llama ensamblador, que es un lenguaje que se utiliza para hacer compiladores o intérpretes de los lenguajes que están por arriba de él, ¿sí? Se utiliza para hacer compiladores de C y de C++, o sistemas operativos de microchips, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ya por abajo del ensamblador, algo que está todavía más abajo es el lenguaje máquina, ¿sí? Lo que está todavía más abajo del ensamblador es el lenguaje máquina. Entonces, bueno, nosotros en lo que vamos a trabajar es en un lenguaje de alto nivel y vamos a trabajar en lenguajes de alto nivel que siguen un esquema que se llama programación imperativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir que vamos a trabajar con la programación imperativa? En la programación imperativa lo que obtenemos es que un programa, el programa o lo que va a hacer la computadora, vamos a describirlo como una sucesión de pasos a seguir, ¿sí? Los programas o los algoritmos van a estar simplemente descritos como una sucesión de instrucciones a seguir, sucesión de pasos a seguir, ¿sí? Entonces, dado un programa que vamos a definir como una sucesión de pasos a seguir, sabemos que para que la computadora ejecute ese programa lo va a tener que convertir en lenguaje máquina, ¿no? Todo se convierte en lenguaje máquina. Hay dos maneras de convertir las instrucciones del procesador en lenguaje máquina, ¿sí? Hay dos maneras principales. La primera manera, la manera chafa, digamos, es que ¿qué va a hacer la computadora o qué va a hacer nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje va primero a convertir el primer paso de nuestro programa, ¿no? Después convertir el segundo paso de nuestro programa y así va a ir convirtiendo uno por uno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros damos un programa como una serie de pasos y el lenguaje lo que va haciendo es convertir cada paso en lenguaje máquina uno por uno, o sea, convierte uno, ejecuta uno y luego se va al otro, entonces lo que estamos diciendo es que estamos en un lenguaje que es interpretado. Ese es un lenguaje que se está interpretando línea por línea, ¿sí? Esa es la manera más sencilla de ir convirtiendo un programa en lenguaje máquina. Sin embargo, existe otra manera de hacerlo, ¿sí? Si en lugar de nosotros estar convirtiendo una por una todas las instrucciones de nuestro programa en lenguaje máquina, lo que hacemos es revisar todas las instrucciones de golpe, o sea, piénsenlo como si les doy una lista de ejercicios y ustedes en lugar de ir haciendo uno por uno, lo que hacen antes de ir haciendo uno por uno en orden es, a ver, voy a ver todos los ejercicios y voy a ver cuáles me salen, cuáles no me salen, cuáles podría hacer primero, cuáles me pueden ayudar para otro, etcétera, ¿no? Entonces, si en lugar de hacer eso, de ir uno por uno, revisamos todas las instrucciones y vemos cuáles son redundantes, o sea, cuáles no sirven de nada, ni se utilizan para nada, vemos cuáles se pueden hacer de una forma mejor, etcétera, etcétera. Y al final eso lo convertimos todo al lenguaje máquina, optimizando para quitar las cosas que no nos sirven, para quitar las cosas que se pueden hacer mejor porque ya sabemos cómo se pueden hacer, etcétera, etcétera. Si nosotros antes de convertir todo el lenguaje máquina vemos el código completo y lo modificamos un poquito para que sea mejor, para ver si tiene errores de sintaxis o si tiene cosas que no tengan sentido, etcétera, etcétera. Entonces en ese caso tenemos un lenguaje compilado, ¿sí? El lenguaje está siendo compilado. Claramente los lenguajes compilados son mucho mejores que los lenguajes no compilados, ¿sí? O sea, los lenguajes interpretados son más chafas que los lenguajes compilados, sin embargo, son mucho más fáciles de trabajar y son de un nivel mucho más sencillo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con lenguajes interpretados, ¿sí? Aunque los compilados parezcan mejores. Ahora viene la pregunta estrella. Si ya vimos que vamos a trabajar con un lenguaje de alto nivel en programación imperativa, donde el lenguaje va a ser interpretado, la pregunta sería, ¿qué clase de operaciones puede hacer un lenguaje de alto nivel? ¿Cuáles son estas instrucciones que puede hacer nuestro lenguaje de alto nivel en cada paso? ¿Sí? Entonces, estas instrucciones son muy fáciles, ¿sí? O estas operaciones son muy sencillas, ¿sí? Son, en primer lugar, crear objetos, ¿sí? La computadora o nuestro lenguaje de alto nivel puede crear objetos en la memoria, ¿sí? Entonces, puede crear objetos de los tipos ya mencionados. Puede crear booleanos, puede crear enteros, puede crear flotantes, puede crear símbolos, strings, arreglos y listas, ¿no? Y además de crearlos en la memoria, para que nosotros los podamos manipular y operar entre ellos y hacer distintas cosas, o sea, para que en general podamos trabajar con ellos, lo que el lenguaje puede hacer es representar dichos objetos con una variable, ¿sí? Ir y representarlos con una variable. ¿Qué puede hacer además de eso? Pues puede aplicarles operaciones y funciones básicas, ¿sí? Puede, por ejemplo, sumar enteros, multiplicar flotantes, puede concatenar
cadenas, puede, o sea, concatenar strings, perdón, puede comparar símbolos, puede comparar números, puede comparar arreglos, etcétera, etcétera, ¿sí? Puede aplicar las operaciones y funciones elementales, digamos. ¿Qué más puede hacer? Puede definir funciones más complicadas en términos de operaciones básicas, ¿no? Puede definir una operación que haga productos escalares, tomando en cuenta que ya hay otras que usando como base las que hacen productos y sumas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y además de todo eso, también puede enviar datos a los periféricos, ya sea a la pantalla o al micrófono, o etcétera, etcétera. O recibir datos de ahí también. Y puede leer datos dados por el usuario o imprimir datos, ¿sí? O sea, el programa es capaz de imprimir cosas, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos, por ejemplo, ya directos en la sintaxis de Julia de cómo hacer esa clase de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, para continuar y para que esta clase ya no sea tediosa, este es el momento donde todos deberíamos de abrir un intérprete de Julia, ¿sí? Entonces, en las guías de instalación les expliqué cómo instalarlo y ya que lo tengan instalado, pueden abrir ahí el intérprete, ¿sí? ¿Qué es el intérprete? No me refiero a que quiero que abran JupyterLab. Lo que yo quiero que ustedes abran es. Denme un minuto, por favor. Por ejemplo, en una terminal. Este objeto, ¿sí? Quiero que abran esta cosa que aparece aquí y que dice Julia, ¿sí? Este es algo que se llama el intérprete de Julia, ¿sí? Acuérdense que hace rato platicamos de que había lenguajes interpretados. Bueno. Los lenguajes interpretados tienen un intérprete que lo que hace es, o tienen un programa que se llama el intérprete del lenguaje, que lo que hacen es ir convirtiendo cada instrucción en lenguaje máquina, ¿sí? Eso es lo que tengo aquí a la derecha. Esto que está aquí es el intérprete de Julia, ¿sí? Nuevamente, esto, si están en Windows, lo tienen que buscar en el menú inicio y abrir. Si están en Mac, tienen que ir al dashboard y abrirlo desde ahí. Pero todos es una aplicación de este estilo, ¿sí? Les aparece Julia con unos colorcitos bonitos y les aparece esta cosa de Julia mayor que, ¿no? Entonces, por favor, por favor, por favor, hay que aprendernos bien las cosas y saberlo muy bien. Esto no es Julia, ¿sí? Julia es un lenguaje en abstracto. Julia es un lenguaje de programación con sintaxis que se puede definir hasta como un objeto matemático formal, ¿sí? Lo que está aquí, lo que tenemos abierto, es el intérprete de Julia. Es el programa que toma cosas en la sintaxis del lenguaje Julia y hace código máquina y ejecuta un programa con eso, ¿sí? No es Julia. Esto de acá es el intérprete de Julia. Entonces, bueno. Entonces, aquí están los ejemplos en la sintaxis de Julia de las cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, vimos que podemos definir objetos. ¿Cómo define un objeto o cómo utiliza un objeto? Pues, por ejemplo, yo le puedo dar al intérprete de Julia. Ah, bueno, obviamente aquí en esta aplicación yo puedo escribir, ¿sí? Puedo escribir Aldo, por ejemplo. Puedo escribir 9, ¿no? Puedo escribir 10, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo le puedo ir dando al intérprete cosas que a mí me gustaría que usara de Julia, ¿sí? Yo aquí le puedo dar las instrucciones que yo quiero que haga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar a Julia el 9. Ahora, ¿qué acaba de pasar? Si quieren, déjenme mostrarles el teclado en la pantalla, ¿sí? Voy a presionar nada más el 9 y voy a dar Enter. Entonces, cada que yo le escribo algo y doy enter, es que le estoy diciendo, convierte en lenguaje máquina esta instrucción, ejecuta esta instrucción, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando yo escribo algo y le doy enter. Las instrucciones que yo le voy a ir dando al intérprete de Julia tienen que dárselas en lo que se llama la sintaxis del lenguaje. ¿Qué quiere decir la sintaxis del lenguaje? Pues es como la sintaxis del español. La sintaxis del español son el conjunto de reglas gramaticales que hacen que el español tenga sentido en cierta forma, ¿sí? Entonces, para que si ustedes leen una oración que no tiene sujeto, verbo ni predicado, que está todo desordenado, no tiene sintaxis correcta, no la pueden entender, no saben qué dice, ¿no? En cambio, si leen una oración bien formada, que sigue las reglas de formación de las oraciones, o sea, la sintaxis, pueden entender qué dice y pueden comunicarse, ¿sí? Sucede lo mismo con Julia. Yo necesito darle cosas en una sintaxis que Julia entienda para que haga cosas, ¿sí? Si no se las doy en una sintaxis que entienda, esto no va a funcionar. Entonces, bueno. Cuando yo doy 9 y doy enter, Julia entiende esa sintaxis. Julia entiende que 9 es una instrucción que nada más le estoy diciendo, este es el número 9, ¿no? Y Julia lo que me regresa es este número 9, ¿no?
Conforme pasa el tiempo, vamos a ver qué realmente significa dar 9 y apretar Enter. Pero por ahorita vamos a verlo como solo un ejemplo, ¿no? Entonces, noten cómo aquí dice que yo puedo asignar variables, ¿no? O sea, esto crea en la memoria el objeto de tipo 9, ¿no? Sin embargo, por lo que había mencionado aquí atrás, yo puedo aprovecharme de esto. Denme un minuto nada más, por favor. Yo puedo aprovecharme de esto. Para irle dando instrucciones al intérprete y que haga lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo que está ahí. X igual a 6 y doy Enter. Si doy X igual a 6, noten que Julia me regresa 6, ¿sí? ¿Por qué? Pues es simplemente su manera de decirme que ya entendió que X es el número 6, ¿sí? Entonces, bueno. Obviamente, el número 6 es un objeto ¿de qué tipo? Es un objeto de tipo int64, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos platicado, es un entero, Julia lo está entendiendo como entero, y hemos platicado de que Julia por default asigna 64 bits a todos los enteros si yo no le digo cuántos bits quiero, ¿sí? Por default asigna 64. ¿Cómo puedo saber qué clase de objetos estoy, o con qué clase de objetos estoy trabajando en Julia? ¿Cuál es el tipo? Pues bueno, existe un comando de Julia que se llama type of, ¿sí? Este comando me permite saber cuál es el tipo de los objetos con los que estoy tratando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a preguntarle cuál es el type of de 6. Me dice que int64, ¿sí? O sea que, como esperaba, el 6 es un entero de 64 bits, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora yo le pregunto cuál es el tipo de 3.16? Va a decir, ah, Aldo, eso ya no es solamente un número entero, ya no es un número flotante, tiene punto decimal. Entonces, ahora eso, por default, yo le voy a asignar el tipo float 64, ¿sí? Y pasa lo mismo con los otros tipos, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo preguntar cuál es el tipo de la variable true, por ejemplo, en minúsculas. Aquí está, Julia me dice que eso es una variable de tipo booleana o de tipo bool. Nuevamente, como existe el tipo verdadero, existe el tipo falso. Ay, perdón, es que no es falso con O, es con E en inglés. False, ¿no? Y ya, false también es un objeto de tipo bool, ¿no? Ok. ¿Qué otros objetos platicamos? Pues, por ejemplo, le puedo preguntar cuál es el tipo de poner entre apóstrofes la letra A. Eso es un char, ¿no? Le puedo preguntar, por ejemplo, entre comillas, ¿cuál es el tipo de poner Aldo? Eso es un string, ¿sí? Entonces, bueno, Julia entiende e identifica todos estos distintos tipos de objetos y los puede reconocer en la terminal mediante esta función typeof, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto que x era igual a 6, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo x y sé que es 6. Podemos hacer y igual a Aldo, como tengo ahí, con mayúsculas si quieren. Y por ejemplo, puedo preguntarle cuál es el tipo de x, ¿sí? Entonces, el tipo de la variable x, como la variable x almacena el número 6, me dice que es un int64, ¿sí? Yo puedo preguntarle lo mismo, por ejemplo, de la variable y, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de la variable y? Es un string, porque lo que tiene la variable y, si le pregunto a Julia quién es y, pongo y, enter, me dice que es Aldo, ¿sí? Entonces, bueno, Julia así puede asignar en variables objetos de los tipos que habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si le pregunto por una variable que no he definido? Si le pregunto por la variable z. Me da un error, ¿sí? Me dice que la variable z no está definida. Entonces no me puede imprimir ningún valor cuando le pregunto quién es z, porque z no está definida. Y pasa lo mismo si le preguntara yo cuál es el tipo de z. Z no existe, no está asignada y me va a decir lo mismo. No puedo decir cuál es el tipo de Z porque Z no está definida. Y bueno, ese es el intérprete de Julia, eso es lo que me dice el intérprete de Julia, ¿no? Por ejemplo, si vemos el ejemplo más extendido que es ese que está ahí de frutas, si yo defino frutas igual a pera
Manzana y mango. Vean que me lo reconoce como lo que les había contado que es, ¿no? Si está entre corchetes, es un arreglo, un array. Y aquí me reconoce inmediatamente. Ah, frutas es un array de strings, ¿no? Nuevamente, si le pregunto quién es frutas, me va a decir que es un array de strings, ¿no? Y ya, el 1 que está al lado por su momento, ignórenlo, pero eso es lo que puede hacer, ¿no? ¿Qué clase de operaciones básicas puedo hacer yo con cosas en Julia? Pues puedo hacer los ejemplos que están ahí. Puedo, por ejemplo, multiplicar 9 por 6, que la multiplicación se denota con el asterisco, ¿sí? Entonces puedo hacer, aquí tengo al revés, 6 por 9. ¿Ven? Ahí solo puse 6 asterisco y Julia no lo entiende. Eso es un error de sintaxis. Aquí me dice error syntax, ¿no? Me dice, Aldo, pusiste 6 asterisco y no puedo solamente tener 6. Y no hay nada por lo que lo multipliques. Necesito tener ahí también el otro número, ¿no? Si le pongo 6 por 9, noten cómo ahora me da el resultado, ¿no? 64. Entonces, hay un montón de operadores de aritmética básica que podemos realizar en Julia, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer el 10 más 5 con el más, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, 3.2 menos 4.2. 6 y me regresa un negativo, ¿no? Y así puedo ir haciendo varias cosas, ¿no? Aquí quiero que noten algo muy interesante. Acaba de pasar un fenómeno muy interesante. Nosotros sabemos exactamente que 3.2 menos 4.6 es 1.4, ¿sí? Es menos 1.4, perdón. Sin embargo, yo cuando le pedí a Julia que me calculara 3.2 menos 4.6, me respondió es menos 1.33399999, ¿no? ¿Por qué no me dio el número exacto? Bueno, pues Julia no me dio el número exacto porque aquí hay un problema de aritmética del punto finito, ¿sí? Julia no sabe o Julia no entiende cómo, más bien, no puede representar exactamente el 1.4 o no puede representar exactamente el 3.2 y el 4.6, entonces a la hora de operarlos me regresa un valor aproximado, redondeado, ¿sí? O cercano al que quiero, pero no es el exacto. Entonces estos problemas pasan mucho, ya que es un ejemplo pues más o menos simple de cómo nos surgió, ¿no? Puedo también, por ejemplo, ya hicimos 6 por 9, ¿no? Pero puedo preguntarle, por ejemplo, ¿quién es 6 entre... es más, 4 entre 3, se me va a dar que es 1.3, ¿no? Son las operaciones básicas de multiplicación, suma, resta y división, ¿no? Por ejemplo, puedo exponenciar un número si yo hago, por ejemplo, 2 y el operador del acento circunflejo, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí el teclado rápidamente. Bueno, qué lástima que no se puede. Que no me deja verlo tener al mismo tiempo, pero si ustedes buscan aquí en su teclado, deben de tener por aquí este operador, ¿sí? El operador del acento circunflejo que se utiliza para denotar la exponenciación. Entonces, dependiendo de si su teclado está en inglés o en español, va a ser más o menos difícil acceder a esta tecla, ¿sí? Eso depende de su configuración. Yo no puedo darles mucha información al respecto, pero pueden buscar la tecla y apretarla, ¿no? Entonces, ya que la aprieten o ya que la tengan por ahí, vean cómo se pone el símbolo, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve el símbolo de exponenciación? Pues para hacer, por ejemplo, 2 al cubo, que sabemos que es 8, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, también 3 a la 4, que es 81. O puedo, por ejemplo, hacer un array. O sea, puedo hacer, por ejemplo, un real elevado a otro real, ¿no? 1.36 elevado a la 4.9, ¿no? Y ya. Noten que puedo ponerle los paréntesis para agrupar cosas en las operaciones, ¿sí? Por ejemplo, puedo utilizar esto para sacar raíces, ¿no? Por ejemplo, puedo decirle que me saque la raíz cúbica de 8, recordando que la raíz cúbica de 8 es 8 a la 1 tercio. Y obviamente me regresa 2, ¿no? Puedo pedirle igual, por ejemplo, que me saque la raíz cuarta de 81, que es 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Puedo ahí hacer operaciones. Puedo pedirle que me calcule el exponencial de un número, o sea, el e a la x de algo, por ejemplo, e a la 1, me debe regresa el número e, ¿sí? La exponencial. E de 0, por ejemplo, me regresa el 1, e de 5, etcétera, etcétera, ¿no? Utilizando log, también me puede calcular el logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo de la exponencial
de 1, pues va a ser el mismo 1, ¿no? Porque son funciones inversas. El logaritmo de 9 por 6, por ejemplo, es el mismo que el logaritmo de 9 más el logaritmo de 6, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todas estas personas pueden calcular. Puede calcular el seno, por ejemplo. Puede calcular el coseno también. Puede calcular las funciones floor y ceil, que son parte entera y parte. Son máximo entero menor y mínimo entero mayor. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, el floor de 3.4 es 3 porque es el mínimo. Es el máximo entero menor que 3.4, ¿no? En cambio, el ceil o techo de 3.4 es el mínimo entero mayor, que es 4, ¿sí? Entonces, todas estas operaciones de aritmética básica pueden hacerse en Julia. No solo Julia puede hacer operaciones de aritmética básica, ¿sí? Julia también puede hacer operaciones de lógica entre operadores booleanos, ¿no? Y sabemos que los operadores booleanos que existen, por ejemplo, para operar variables booleanas, es el operador y, el operador o y la negación, ¿no? Y existen algunos otros, pero todos esos se pueden poner en términos de estos tres. Entonces, bueno, ¿cómo le decimos a Julia que nos opere de alguna forma estas variables? Pues utilizando la sintaxis que está ahí al lado, ¿no? Entonces, supongamos que yo defino una variable que se llame. Ah, bueno, aquí en todas las operaciones anteriores utilicé números directamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo que x es 6 y creo que y es Aldo, vamos a definir, por ejemplo, una z igual a 7.2, y yo puedo hacer, por ejemplo, x, preguntarle quién es x más z, ¿no? A regresar, ¿no? Puedo hacer también x entre z, puedo hacer el logaritmo de x más z a la 9, etcétera, etcétera, ¿sí? Puedo hacer todas las operaciones también con variables. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si intento operar x más W, que no existe? Nuevamente me va a decir que no se puede, ¿no? Que W no está definido. Cada que intento hacer referencia a una variable que no está definida, me va a mandar un error, ¿no? Entonces puedo hacer eso. ¿Qué más puedo hacer con Julia? Pues puedo, por ejemplo, usar las operaciones booleanas, ¿no? Supongan que defino una P que sea igual a true. Aunque defino una Q que sea igual a false. Si yo le pregunto a Julia quién es P y Q, me regresa que es falso, ¿no? Porque sabemos que la tabla de verdad de P y Q solo es verdadera cuando ambos son verdaderos, ¿no? Si yo le pregunto a Julia quién es P o Q, que se pone con estas dos barritas, que nuevamente, si revisan su teclado. En todo su conjunto de símbolos, deben de aparecer por ahí estas dos barritas verticales, ¿sí? Entonces, bueno, estas dos barritas verticales me denotan el operador lógico O y puedo preguntarle quién es P o Q, que es verdadero, ¿sí? Sabemos que es verdadero porque la tabla de verdad es verdadera cuando uno de los dos es verdadero. Podemos preguntarle, por ejemplo, con el signo de admiración y luego con P, cuál es el valor de la negación de P, que obviamente es falso, ¿no? Y puedo componer estos operadores, ¿no? Puedo hacer P y no Q, por ejemplo, ¿no? Ponemos paréntesis aquí para que exista una jerarquía de operaciones y me regresa verdadero, ¿no? Entonces, quizás sea buen momento para hablar de la jerarquía de operaciones. Entonces, por default, Julia, por ejemplo, si le piden cuánto es 2 más 3 por 6, aquí habría dos maneras de hacer esta operación, ¿no? Podrían hacer primero 2 más 3, que es 5, y luego por 6 y les da 30, o hacer primero 3 por 6, que es 18, y sumarle 2, que me da 20. Entonces, si yo le pido a Julia que haga esta operación, Julia entiende lo segundo. Julia entiende que debe de multiplicar primero y luego hacer la suma. Igual que la convención que existe en el pizarrón, ¿sí? En el pizarrón también suponemos que primero se hacen operaciones de multiplicación, bueno, primero de exponenciación, luego de multiplicación y luego de suma, ¿no? Hay una jerarquía de operaciones sobre cómo se van operando todas estas, ¿no? Entonces, si yo quisiera cambiar la jerarquía de cómo se operan estas cosas, igual que en la vida real, pongo paréntesis, ¿no? Entonces, si yo aquí pongo paréntesis 2 más 3 por 6, lo que le estoy diciendo es primero haz el 2 más 3 y luego multiplícalo por 6, que en este caso sí me da 30.
Entonces, bueno, es importante que recuerden que hay una jerarquía de operaciones aquí también como en la vida real y para darle vuelta tenemos que utilizar los paréntesis. Noten que también los operadores de lógica me permiten comparar números, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo preguntar con esa sintaxis que está ahí si 3 es mayor, perdón, menor o igual que 6. Y eso me dice que es verdadero, ¿sí? Le puedo preguntar, por ejemplo, si 3 es mayor o igual que 6 y me va a decir que es falso, ¿sí? Puedo quitar el signo de igual y me pregunta si las desigualdades son estrictas, ¿no? Por ejemplo, puedo preguntar si 2 es menor que 2 y me va a decir que es falso. Puedo utilizar el operador de igualdad, que es ese que está ahí, 2 doble igual 2, y esto me dice si es verdadero, ¿no? Puedo preguntarle si 2 es igual a 1 y me va a decir que eso es falso, ¿sí? Sin embargo, si en lugar de poner doble igual pongo igual y signo de admiración y luego igual, esto lo que compara es si son distintos, si son no iguales, ¿no? Signo de admiración se entiende como no, como la negación. Entonces, signo de admiración igual es no iguales. 2 es no igual a 1, o sea, es distinto de 1, pues sí, eso es verdadero y por eso me regresa true esta evaluación. ¿Qué otra cosa dijimos que podía hacer Julia? Dijimos que podía leer e imprimir datos, ¿sí? Entonces, ¿qué me refiero con leer e imprimir datos? Hace rato vimos, por ejemplo, que tenía la variable frutas, ¿no? Que era este arreglo que tiene cosas ahí. Yo le puedo pedir a Julia que imprima el contenido de frutas con println. Y me imprime el arreglo de frutas, me imprime los corchetes, pera, manzana y mango. Puedo pedirle con esta función println a Julia que me imprima también, por ejemplo, el valor de x, ¿no? Y me imprime el valor de x. O que me imprima el valor de y. Y me imprime el valor de y. ¿Sí? Entonces, bueno, así podemos irle haciendo que nos imprima cosas. Por ejemplo, podemos pedirle que nos imprima cosas, pero que no se salte una línea. Si se dan cuenta aquí, cada que nos imprime algo, Julia aparece en la siguiente línea. Si yo en lugar de ponerle println le pongo solo print y, no se da ese salto de línea extra, ¿sí? Inmediatamente abajo de Aldo me pone Julia. Eso puede ser útil y vamos a ver que es útil para algunas cosas después, ¿sí? Por el momento solo considérenlo para esto. Puede leer datos como un string y se lo puede asignar una variable que se llame x, ¿no? Entonces, si yo utilizo esta sintaxis de... Perdón. X igual a readline. Paréntesis y se cierra. Aquí, como ven, no pasa nada, ¿sí? No me aparece nada, pero si yo escribo, por ejemplo, Sayeg y doy Enter, y ahora le pregunto a Julia, ¿quién es X? X es la variable Sayeg, ¿sí? Acaba de leer de la consola lo que yo le dije y lo acaba de asignar la variable X, ¿no? Esto es una interacción con el usuario. Si le pregunto cuál es el tipo de X, me va a decir que es de tipo string, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo intento leer así un número? Si ahora yo le intento decir que x sea igual a readline y aquí yo le doy 9, ¿eh? O 960. Entonces, nuevamente me imprime bien a x. Pero si yo le pregunto su tipo, me va a decir que es string, ¿sí? Y como es string, no puedo calcular, por ejemplo, x por 2. Me manda un error porque no es posible multiplicar un string por un número entero. No hay una manera de hacer esa multiplicación, las multiplicaciones solo son entre números. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar esta sintaxis de parse para que se lea el número como yo quiero. Entonces, si yo en cambio, disculpen, x es igual a parse t, readline, donde t es el tipo que quiero, en este caso es un int 64. Perdón, aquí me faltaron unos paréntesis. Aquí, por ejemplo, si le doy 960, noten que ahora sí el tipo de x sí se vuelve entero, ¿sí? Y aquí se puede hacer x por 2. Entonces, esta sintaxis me permite leer un número y asignarle un tipo t, el que yo quiera. Entonces, ya conociendo esta sintaxis de aritmética y de programación básica de Julia, ya nos podemos ir ahora sí a ejemplos de programas, ¿sí? Entonces, existe una tradición en computación que nosotros vamos a honrar porque es importante y hay una cuestión de suerte asociada a ella, que es que el primer lenguaje de programación, el primer programa que uno aprende a hacer, las primeras instrucciones que uno aprende a hacer en un lenguaje, siempre tienen que incluir esto de la impresión de hola mundo, ¿sí?
Entonces voy a hacer aquí println y entre eso pongo comillas para poner el string hola mundo y signos de admiración. Ahí está, ¿no? Ese es el clásico ejemplo del primer de una línea que hay que correr para que la computadora o el programa salude al mundo exterior, ¿no? Es una tradición de la computación. Podemos, pues, por ejemplo, lo que le estaba enseñando, ¿no? Pedirle que me imprima un cálculo. Podemos ir haciendo distintos tipos de programas, ¿no? Podemos hacer que primero opere un número y después me lo imprima, ¿sí? Entonces, cuando yo ya quiero hacer programas que tienen más de una instrucción, o sea, por ejemplo, si yo quiero hacer este acá, x igual a 9 más 34, luego le hago println de x, se empieza a volver muy incómodo hacerlos en el intérprete directamente, ¿sí? El intérprete se vuelve muy complicado de operar porque, pues, tiene una interfaz muy fea, ¿no? Tengo que estarle dando línea por línea al intérprete. Entonces, si yo quiero hacer programas ya más largos o ya que tengan varias líneas, estar dando línea por línea se ve de flojera, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para no tener que estarle dando línea por línea al intérprete? Pues utilizamos JupyterLab, ¿sí? Que es lo que les había enseñado a instalar. Entonces, yo espero que ya todos ustedes tengan JupyterLab instalado y lo tengan en su computadora corriendo. Entonces, lo que vamos a hacer es abrirlo para trabajar ahí, ¿no? ¿Cómo abro JupyterLab yo? Pues habíamos visto. Aquí escribo using iJulia, doy enter. Esto se va a tardar un poquito, se va a tardar mucho, dependiendo de si es la primera vez que lo utilizan o no. Y ya que tengan eso, ¿qué hacen después? JupyterLab. Ya que hacen estos dos comandos, tardan un poquito en correr, debe de abrirles una ventana externa en su navegador, ¿sí? Les recuerdo, por favor, a todos ustedes que si están trabajando en Mac, esto no les va a abrir en Safari, ¿sí? Necesito que todos estén trabajando en Windows para que esto, perdón, que estos están trabajando ya sea en Mozilla Firefox o en Chrome para que esto pueda funcionar, ¿sí? En Windows no les va a funcionar, ¿sí? Y bueno, ya que aparecí aquí, estoy dentro de la interfaz del notebook, ¿sí? Esto es una aplicación web. Aunque nosotros estemos aquí dentro de un navegador, también es muy importante recalcarles que esto no es una aplicación que esté corriendo en internet, ¿sí? Si se fijan aquí en su navegador, aquí hay una dirección que dice localhost, ¿sí? Eso de localhost quiere decir que esto que están viendo aquí no está en internet, sino está en su computadora local, ¿sí? Está siendo hosteada o es anfitrión de este programa su computadora local. Por ende, por ser anfitriona de su computadora local, donde esto está corriendo es aquí, ¿sí? En esta ventana de Julia. Déjenme el teclado. Esto está corriendo en esta ventana de Julia, ¿sí? Si yo cierro esta ventana de Julia, esto de aquí va a dejar de funcionar, ¿sí? Para que esto exista, para que el JupyterLab exista, tengo que tener Julia abierto. Se los voy a demostrar ahorita, ¿sí? Vamos a cerrar esto de acá. Entonces ya cerré la aplicación de Julia, no tengo nada, y vean qué pasa si yo intento hacer algo aquí. En principio ahorita me está dejando todavía, pero ¿qué va a pasar cuando yo intente hacer alguna otra cosa? Esto va a dejar de responder o esto va a empezar a mandar errores, ¿sí? Entonces, bueno, para que esto funcione bien, tiene que tener su Julia abierto, ¿sí? Entonces vamos a cerrarlo. Entonces voy a regresar aquí a Julia. Y voy a volver a abrir JupyterLab. Perdón, es JupyterLab entre paréntesis.
Acuérdense, se va a tardar un ratito. Hay que ser pacientes, hay que ser pacientes. Ya, ahí está abriendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí a JupyterLab, ¿no? Entonces, ¿qué es JupyterLab? Es una aplicación web que funciona como un editor o un intérprete aumentado de Julia, ¿sí? O sea, es un programa que nos permite tener documentos de cierto tipo que son una extensión o una cosa donde podemos correr código de Julia, pero podemos hacer cosas además más interesantes, ¿sí? Y más poderosas. Entonces, ¿qué son esas cosas más interesantes y más poderosas? Bueno, pues en un segundo se los voy a mostrar, pero por el momento quiero que vean que esta es la interfaz que genera, ¿no? Entonces, cada que les abra esto de JupyterLab para abrir un notebook o un documento donde puedan trabajar con Julia, aquí en el launcher le pican este botón que dice Julia, ¿sí? Ustedes deben tener un botón parecido. Seguramente no les aparece Python o R, pero el de Julia les debe de aparecer. Y le pican acá y llegan a esta ventana, ¿sí? ¿Qué es esta ventana? Ah, bueno, noten que esto que está aquí simplemente es son las carpetas que están donde está su aplicación de Julia corriendo o cualquier otra, son carpetas de su computadora, ¿sí? Esto que está aquí muestra su sistema de archivos, es como una ventana con sus carpetas abiertas. Entonces aquí aparecen los notebooks que estoy trabajando, este se llama Untitled 2, pero por ejemplo lo podemos cambiar a clase 1. Aquí en, si me voy a File y le doy rename notebook, le puedo cambiar por ejemplo a clases 01.2 01-2. Entonces déjenme hacer esto en pantalla completa para que puedan verlo mejor. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los trucos que tiene Julia, que tiene esta cosa comparado con el intérprete Julia? Pues bueno, esto que está aquí, como les comentaba, es un editor, ¿sí? Es un editor de texto. Y en este editor de texto yo puedo escribir dos cosas. Puedo escribir comandos de Julia, puedo escribirle comandos de Julia ya de varias líneas, o puedo escribir texto común y corriente, ¿sí? ¿Cómo funciona este editor? Bueno, pues este editor separa todo lo que le ponemos en celdas, ¿sí? Esto que está aquí de color azul resaltado es una celda. Entonces, en esta celda yo lo podría escribir en principio código o texto. ¿Cómo sé si yo puedo escribir aquí código o texto? Pues porque aquí hay un botón que dice Code, ¿sí? Si esto dice Code, quiere decir que esto está diseñado para hacer código de Julia. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hacer X igual a 9 más 6. Noten cómo el texto cambia de color cuando reconoce que es código. Yo le puedo después pedirle que me imprima a X, ¿sí? Entonces, ya que yo escribí este código, que es código de Julia, le puedo picar aquí el botón de play y aparece este asterisco aquí. Esto se pone gris y abajo me abre otro rectángulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esto se ponga gris con un asterisco? Que esto se estaba ejecutando, que se estaba enviando al intérprete de Julia esta línea para que se corriera, y abajo me abrió otra línea por si yo quería correr otra cosa. Por ejemplo, aquí puedo poner Z es igual a 10 por 9, ¿no? Y nuevamente que me lo imprima. Nuevamente presiono el botón de play y esto se corre. Noten cómo se corrió mucho más rápido la segunda. ¿Por qué fue eso? Porque siempre que hacemos esto por primera vez tarda un poco de tiempo, ¿sí? Solo las primeras veces tardan, ya las subsecuentes son mucho más rápidas. Entonces, bueno, si le pican este botón de aquí, les va a dejar de mostrar esta interfaz que está de este lado. Y así está todo bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues les había comentado que además de estar escribiendo código, o bueno, más bien, ¿cuál es la primera ventaja que esto tiene respecto al intérprete? Pues que aquí podemos escribir varias líneas de manera más fácil y no estar corriendo una tras otra, ¿sí? Puedo ir corriendo, escribir varias instrucciones y luego al final correrla toda. Entonces esto me permite tener mucho más control y ser mucho más tranquilo en la forma en cómo voy usando el código, ¿sí? ¿Qué más me permite utilizar el editor JupyterLab? ¿O qué otra ventaja tiene? Pues lo que les comentaba, que además de tener celdas de código o bloques de código aquí, puedo tener yo también celdas de texto normal, ¿sí? Este texto normal se llama, o el formato se llama Markdown, ¿sí?
Entonces, si aquí le dan Markdown, vean cómo este rectangulito azul cambió y ahora ya no tiene corchetes aquí, ¿sí? Son solo las celdas de código las que tienen corchetes para correr ahí. Una celda como esta no tiene nada de código. Entonces, si ya pongo yo aquí Markdown, esto ya me permite que pueda escribir. Hola a todos desde el notebook, ¿no? Y ya nuevamente, si vuelvo a presionar el botón de play, se cambia de poder escribirse a mostrarse así, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tiene el Markdown? Bueno, si ustedes buscan aquí en internet Markdown Cheat aquí les aparecen páginas que les enseñan que ustedes en el Markdown pueden hacer cosas como poner títulos, como poner negritas, como poner comillas, poner listas, poner links, poner imágenes, poner código, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, podría aquí, si me voy hasta arriba y pico aquí en Edit y le pido que me añada celdas arriba, que no tengo idea de cómo se haga ahora. Ah, mira, con este botón puedo pedirle que me añada celdas, ¿sí? Dice Insert Cell Below. Puedo pedirle que me añada uno abajo. Voy a cambiar este código de lugar de aquí para acá. Noten que los bloques de código pueden ejecutarse de forma no lineal, ¿sí? O sea, no tengo que ejecutar el de aquí abajo para luego ejecutar este. O más bien, no tengo que ejecutar el de aquí arriba para ejecutar el de aquí abajo. Puedo ejecutar el de aquí arriba y ya. O no tengo que ejecutarlos en este orden. Puedo ejecutar, por ejemplo, primero este y luego este de acá, ¿no? Entonces, noten que si yo estoy aquí en una celda de código y la convierto en una celda de Markdown, puedo poner un título, por ejemplo, clase 01. Y ya, me permite ir añadiendo ese texto, ¿no? Otra ventaja de las celdas de Markdown es que las celdas de Markdown también permiten la escritura de ecuaciones, ¿sí? Podemos escribir ecuaciones utilizando la sintaxis de LaTeX, ¿sí? Si ustedes manejan o saben utilizar LaTeX, pueden escribir, por ejemplo, que A es igual a la suma desde K igual a 1 hasta infinito de uno entre x, uno entre x a la k, por ejemplo, ¿no? Y se los enseña de forma matemática, ¿sí? Se los renderiza igual que en LaTeX. Entonces, esto es muy útil y presenta muchas ventajas, ¿no? Porque nos permite tener ya un documento interactivo donde tengamos código que corremos y al mismo tiempo tengamos esta clase de cosas, ¿no? Entonces, vean que si yo pico aquí en View, hay una opción que me permite mostrar los números de línea, ¿sí? Y así ya puedo yo mostrar cuáles son los números de línea, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, existe una colección grande, además de atajos de teclado, que me permiten ya no tener que utilizar esto de code y esto del el botón de play para correr y ejecutar las celdas, ¿sí? ¿Cuáles son esos atajos de teclado? Déjenme mostrarles o reactivar el teclado en la pantalla. Entonces, por ejemplo, si están en una celda y ustedes presionan aquí Shift Enter, perdón, vamos a hacer otra vez Shift Enter. Bueno, no funcionó aquí como lo esperaba, debido a que probablemente el teclado de este sistema operativo no sea tan bueno. Pero si ustedes intentan en el teclado de su computadora con ir y presionar aquí Shift Enter, eso corre la celda, ¿sí? Ejecuta el código de la celda, es un atajo para el botón de aquí, ¿sí? Si ustedes también hacen Escape y la tecla M, convierte una celda de código en una celda de Markdown, o Escape Y convierte una celda de código en una celda de Markdown, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden ir aprendiendo esos atajos de teclado para ser cada vez mejores en el notebook y poder escribir más rápido, etcétera, etcétera, ¿sí?
Entonces, bueno, el notebook es un gran editor, nos permite hacer muchas cosas y es muy didáctico, ¿sí? Tiene muchas desventajas que no voy a abordar todavía, pero es bastante didáctico y nos permite hacer cosas. Entonces, bueno, regresando a la clase, pues estamos viendo que había muchos ejemplos de programas que podíamos hacer, ¿no? Ya utilizamos este que operaba una variable y le imprimía, ¿no? Ya tenemos aquí ejemplos de eso, etcétera, etcétera. Y yo puedo brincarme a hacer, por ejemplo, un programa que haga algo más interesante, ¿no? Por ejemplo, puedo irme a este programa, al programa 6, y este es un programa que lo que hace es imprimir un saludo para una persona, ¿no? Entonces aquí pongo, vamos a hacer el programa 6. Entonces aquí supongamos que pongo println. O sea, primero que imprima, ¿cómo te llamas? Después a una variable que se llame name, yo le voy a asignar lo que el usuario escriba, ¿sí? El usuario va a escribir algo, se lo voy a asignar a name. Después voy a pedirle que haga print de hola con un espacio y que luego imprima lo que hay en la variable name, ¿sí? Entonces, si yo corro este código, debería imprimir primero cómo te llamas, debería de esperar a que el usuario le escriba algo y asignar la variable name, y luego imprimir hola, y en la misma línea, porque aquí no tiene ln, solo es print, imprimir el nombre que le doy, ¿no? Entonces, lo corro para ejecutarlo, vean que dice cómo te llamas y me aparece este rectángulo de texto, ¿no? Entonces, le voy a poner que yo me llamo Aldo Pasos, doy enter y me imprime, hola Aldo Pasos. Entonces este programa es un programa que hace un saludo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer ya yéndome a ejemplos mucho más matemáticos? Por ejemplo, puedo hacer un ejemplo que me calcule la masa reducida, ¿sí? Entonces, para hacer un programa, recordando que la masa reducida se define como mu es igual a ¿quién? Es igual a m1, m2 entre m1 más m2, ¿no? La masa reducida de dos masas m sub 1, m sub 2 se define de esta forma, ¿no? Entonces podemos hacer un programa que haga eso. Que primero nos imprima, dame la primera masa, ¿no? A eso le vamos a asignar la variable m1 que sea parse de lo que le dé el usuario. Con parse en un. La masa pues, es un número real en principio, entonces debe hacer parse on float, que lo asigne m1. Y después que no, nos dé también la segunda masa. Que lo asigne m2, nuevamente que lo asigne como un float 64. Aquí me sobra una d, debería ser solo readLine. Después, ¿qué hago? Pues que me defina c igual a m1 por m2, que me defina d igual a m1 más m2, que me defina mu igual a c, perdón, d. C entre D y al final que me imprima, ¿no? Entonces primero lee la primera masa, luego lee la segunda masa y luego nos imprime esta de acá, ¿no? Entonces la primera masa, por ejemplo, supongamos que es 6, la segunda masa es 1 y esto nos regresa este número. Que si lo vemos y si lo calculamos analíticamente, la masa reducida sería 6 por 1 entre 6 más 1, que es 6 séptimos, ¿no? Entonces nos imprime este numerote que si yo le pregunto a Julia quién es 6 séptimos, me regresa ese mismo valor, ¿sí? Entonces nuestro programa parece estar bien. Podemos probarlo con otras masas, ¿sí? Si le ponemos masas iguales, por ejemplo, la masa reducida debería de ser la masa original entre 2.
O sea, 4 entre 2 y me regresa el 2, entonces mi programa parece estar bien, ¿no? Cada que yo hago un programa y lo corra, siempre tengo que probarlo con casos que yo conozca, donde, o sea, porque mi programa en principio va a calcular algo que yo quiero que calcule, ¿sí? Pero la probabilidad de que lo haga mal o de que haya un error como lo está haciendo es alta. Entonces, para verificar que no tenga errores, yo lo pruebo con casos que ya conozca su resultado. Entonces, bueno, esto es todo por el momento. Déjenme pausar un momento la clase antes de concluir. Ya, una disculpa. Entonces, bueno, por la magia de la clase por video, aquí ya acaba la clase. Sin embargo, aquí, como termina la clase, viene una lista de ejercicios, ¿sí? En el futuro, los ejercicios no van a ponerse al final de la clase, sino van a venir intercalados en cada paso de la clase. Sin embargo, aquí, pues por ser las primeras clases, los ejercicios vienen hasta el final, ¿sí? Entonces, bueno, ya que ustedes hayan hecho esta clase y la hayan visto, pues aquí hay unos cuatro ejercicios que quiero que resuelvan, ¿sí? El primero es que quiero que hagan el código de un programa que le pida al usuario un número real positivo L y que calcule e imprima el área de un triángulo equilátero del lado L, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ingeniárselas para saber cómo con el número real positivo L, que es el lado del triángulo, cómo con ese lado calculan el área del triángulo, ¿sí? Eso es muy sencillo, solo tienen que usar un poquito de trigonometría para encontrar cuál es la altura del triángulo para un triángulo equilátero del lado L, ¿sí? El ejercicio 2 es que en esta presentación existe un programa que es el programa 9 que calcula una proposición booleana súper larga, ¿sí? Entonces quiero que ustedes hagan el código del programa 9 de la segunda presentación. Bueno, más bien de la presentación, aquí si quieren vamos a cambiarlo. El ejercicio 3 es que hagan un programa que le pida al usuario un número real T mayúscula, que sea una temperatura en grados Fahrenheit. Aquí no es y grados Fahrenheit. Y que calcule e imprima dicha temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Entonces, el truco más fácil es que vayan primero. Si quieren, aquí vamos a poner que hay una sugerencia. Primero ve de grados Fahrenheit a grados Celsius y luego a Kelvin, ¿sí? Si se les hace muy difícil hacerlo directo de Fahrenheit a Kelvin, primero vayan de Fahrenheit a Celsius y luego vayan a Kelvin, ¿sí? Por último, les pido que sin utilizar el intérprete, ustedes me digan el tipo que Julia le va a asignar a los objetos que están aquí, ¿sí? Todos estos objetos van a tener un tipo y quiero que ustedes me digan cuál va a ser el tipo que va a ser, solo viendo lo que vimos en la clase pasada y en esta. Bueno, entonces esos son los ejercicios de esta clase, espero que no tengan problemas resolverlos y que los puedan hacer. Muchas gracias, hasta luego y cuídense mucho. Aquí concluimos la clase.